Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Voy empezando mi día, amigos, y anoche me dio de repente mucha energía y me puse a limpiar aquí la sala. Los sillones nunca van a estar perfectos, amigos, porque pues ustedes saben, obvio. El otro día les compartí la razón por la que está este tapetito aquí en la mesa y pues aquí les dejo el video si no lo han visto. Espero que tengan un lindo día. La casa ya está pues un poco organizada. Organicé eso, puse unas cajitas allí para que se viera un poco mejor. Y pues ahorita me voy a hacer mi café, amigos. Son las 7:07 y anoche Andrés puso frijoles. So, nosotros cocinamos los frijoles en la crock pot. So, básicamente ahorita lo que voy a hacer, ya tienen aquí toda la noche, pero quiero ponerles más agua y ponerles la sal, porque como ven le falta un poco de agua. Ok, ya le puse la sal y un poco más de agua y ahorita los voy a tapar otra vez y los voy a dejar aquí un rato más para que se agregue toda la sal. Y pues que salgan los frijoles ricos. Aquí hay problemas, amigos, cuando no hay frijoles. A mi marido le encantan los frijoles. Y pues si no hay frijoles, pues no bueno. Todavía tengo que limpiar los deep clean, los counters, amigos. Yo le quité el grout de aquí y es por eso que están así de feos. Pero eventualmente voy a llegar a ese punto, amigos. Quiero hacer café. Anoche también se quedaron lavando los trastes. Y pues se siente bien cuando uno amanece y la casa está limpia. Y aunque no demuestre muchas cosas en cámara, amigos, las cosas del hogar se hacen, amigos. Y le doy gracias a Dios porque mi esposo y mis niños me ayudan bastante. So yo no tengo que. A mí no me toca todo el paquete. Y pues eso es una gran bendición. Una de las cosas que me encanta hacer en la mañana es prender todas las lámparas pues de aquí abajo. Y me gusta mucho, amigos, porque hace sentir the feeling is different. So por eso tengo un montón de lámparas ahí prendidas. Ok, ya es tiempo de apagar los frijoles. Ya están hirviendo. So lo vamos a apagar aquí y vamos a desconectarlo a crock pot. Y pues ya se levantó mi esposo y los niños y pues ya se va a poner un poco escandaloso por aquí, pero así es como se cocinan los frijoles y pues salen bien ricos, amigos, y se los recomiendo bastante. Ok, este es mi desayuno del día de hoy. Voy a comer frijoles con queso. El queso es marca mexicano. Lo quiero recalcar en este video, amigos, porque previamente había comprado otro queso que no era el mexicano y no nos gustó, nos hizo daño. Y pues yo les comparto lo que me gusta. Queso mexicano que acabo de comprar el otro día en un video que se los enseñé. El mejor queso, Cotija. Voy a comer unas tostaditas Guerrero también. Y esa es la bebida que me voy a tomar el día de hoy. Le quise cambiar, es el de V8 Energy Strawberry Banana. Y lo digo constantemente, amigos, porque esto me hace sentir muy bien durante el día. Y pues lo voy a compartir. Y voy a. Todavía tengo salsita el otro día, amigos. Y es salsa verde, eso es lo que voy a comer. Y pues provecho al que esté comiendo y nos vemos al rato. Acabo de salir a trabajar, amigos, y estoy un poco cansada, pero no importa.
Ahorita a ver qué comemos, no sé qué vamos a comer. Voy a ir para arriba porque mi marido me espera. Andrés está ahí ocupado con sus tareas de la escuela y pues Sebastián y Carolina están afuera jugando, Daniel los está cuidando y a ver qué hacemos en un rato, amigos. El live de hoy, si no lo han visto, se los recomiendo grandemente. Es tan bonito conocer a personas y es una cita divina. Y no exagero, amigos, pero es una cita divina cada día. Cada día que se hace live es gracias a Dios que la gente se conecta y es gracias a Él que pues que su nombre es glorificado. Gracias a los que se conectaron el día de hoy. Yoko, si no conocen a Yoko, se conectó el día de hoy. Angélica, Mr. 1K, BB Vlogs. ¿Quién más? No sé. No se conectaron muchos ahora, amigos, pero los que se conectaron, fue un momento muy hermoso. Ahora hablo con ustedes. No sé qué voy a hacer ahorita, pero igual a rato se los comparto si hacemos algo interesante. Vamos a ir a comprar mandado yo y mi marido. Y dice que quiere ir a Costco. So, vamos a ir a Costco. Se está poniendo bien frío. Está haciendo mucho aire. Hi, Topaz. Hi. Why are you trying to be silly on camera? I'm trying to get You're so funny. Get down. Amigos, acabamos de llegar de Costco, amigos, y no les puedo decir qué fue lo que pasó. Aquí está un poco de lo que compramos, amigos, y quería hacer un haul, pero no va a ser posible porque miren el tiradero que tienen mis chiquillos. Andrés estaba coloreando y miren el tiradero que tiene. I was dibujando. Estaba dibujando. So, fuimos a Costco, amigos, y como pueden ver, amigos, no puedo. Esto es ya lo que ya saqué. Ya es lo que está en la hielera y ya no vamos a tomar leche de galón. Hoy decidimos empezar a tomar almond milk. Aquí está una de las cosas que compramos. Y no sé, amigos. No sé. Ya no cabe más aquí. Ya todo está. Gracias a Dios está lleno, pero Andrew, give me the eggs porque los eggs los tengo que poner aquí. Y saben que, like, no me siento, pues sí fue una, cuando nos dijeron en total, pues obviamente, pues it's like a shock. Pero cada que, como ayer, por ejemplo, lo que enseñé y lo que compramos en, lo que comimos, en, compramos Famous Dave's, amigos. Fueron $100 nada más en una comida. Ahí nada más se imaginan. Gastamos bastante dinero, pero gracias a Dios que es mucha comida. Y pues posiblemente nos va a durar mucho tiempo. Les quería compartir eso. Y pues hasta aquí, amigos, porque no puedo hacer un haul porque es mucho. ¿Qué, papi? El bacon está en el cajón. Mi esposo ahorita va a hacer hamburguesas y pues voy a tratar de alzar todo esto, pero pues hay mucho. Pero oh, my goodness. ¿Sí les dije que mi marido me enamoró con hamburguesas? Right, papi? What? Papi me enamoró con hamburguesitas. Watch the masterwork. ¿Ya está lista, papi? Uh-huh. ¿No le he hecho guacamole? No. Blasphemy.